El presidente de la comisión va a plantear una moción nueva para una, darnos facultades por 60 días para investigar el tema de la operación. Y está el congresista Carlos Ceballos, congresista de Podemos, que estuvo, es integrante de la comisión de fiscalización y que ayer tuvo un papel eh, importante en la reunión de esta comisión porque fue allí donde Alberto Otaro la reveló esta información. Congresista, bienvenido. Muchas gracias Nicolás, buenos días con todos, eh, gracias por esta entrevista que es muy importante lo que estás manifestando. Eh, ¿Qué pasó ayer para la gente que no siguió la sesión de la Comisión de Fiscalización? Bueno, lo que pasó ayer que se pudo evidenciar claramente de que sí existió la operación, lo que se está escondiendo, lo que el mismo vocero trataba de desmentir, ayer se ha corroborado por el propio expremier de la República, de que la operación sí existió. Lo que sí más bien no ha quedado claro es si hubo o no algún diagnóstico previo a la operación, ¿no? que es una, una de las materias que tenemos que investigar, si hubo algún certificado médico de descanso, si hubo un preoperatorio, el tema de la operación y un posoperatorio, cuánto duró ese plazo y dónde está el pago que se realizó por esa cirugía. No solamente fue una rinoplastía, también tenemos que investigar, fueron otras operaciones que se indican que son invasivas que son de cirugía es decir, plástica es, es decir se sometió en, en un mismo proceso es, es común que eso se haga no es cierto uh -huh. que se haga una operación a la nariz pero de paso se estire un poco la cara se jale se saque la, las arrugas de la, ¿no es cierto de los párpados eh, pero no se tiene esa información. esa información ¿Quién la va a dar? El doctor Cabani, que entiendo va a la comisión, el cirujano el día de hoy plástico el... que hizo la operación. Esperemos que se presente, se ha citado el día de hoy al doctor Cabani en la comisión de fiscalización. Esperemos que venga y dé la cara y nos diga realmente lo que ha ocurrido y, sobre todo, también a lo que a, a, se le imputa a él no Entonces, hay cosas que se tienen que quedar claro y ser transparentes. Esperemos claro, porque, que se. Porque presente. en este momento el doctor Cabani no tiene ninguna responsabilidad legal, ¿no es cierto? Es un cirujano al que se contrata para que haga su trabajo. El, el problema es que ahora está metido en un problema, porque tiene que contarnos qué fue lo que pasó en sí. todas estas preguntas, y tiene que dar las respuestas a las preguntas que usted está haciendo, congresista. Efectivamente, acá lo que inclusive de esta operación se dice que hay conflictos de intereses, hay tráfico de influencias, porque si, al parecer no habrá existido ningún pago, al parecer, que eso es lo que tenemos que investigar, y también se dice que hay injerencia en el gobierno colocando funcionarios, sobre todo a la presidenta de salud que eh, en este momento no viene haciendo una, una, una correcta... Eh, es decir, que la operación a la presidenta podría haber sido a cambio de, 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 de algún favor, digamos. Eso es, es materia de investigación, estamos trabajando en ello, estoy encargado de la coordinación eh, del grupo de trabajo que está viendo la gestión... Claro, pero, pero, de salud, es, pero es una, es a una, Así es es. una primera pregunta que es, Así es Es decir, ¿quién le pagó, doctor Cabani? Que se demuestre el voucher. ¿Y cómo le pagó? Uno, el tema tiene que... Porque, de, porque acá también puede haber ocurrido que un, otro Waikiki, o el mismo Waikiki, le pagó la operación. Eso también... Eso es lo que se tiene que evidenciar. ¿Por qué? Estas operaciones, se ha dicho a los especialistas que pasan de los 20 mil dólares. Y por pasar los 20 mil dólares tiene que ser bancarizada. Y tiene que haber de por medio una boleta de pago. Entonces, eso es lo que se tiene que evidenciar. Si eso no existe, ya acá tenemos un claro conflicto de intereses. ¿A cambio de qué fue la operación? ¿Qué es lo que sucedió? Eso es lo que tiene que decir el doctor Cabani el día de hoy. Ahora, eso, eso es un lado, ¿no es cierto? Porque lo que sí está claro es que esta eh, intervención quirúrgica no estaba relacionada con alguna, alguna urgencia médica de la presidenta. O sea, la presidenta pudo hacerse esa operación en ese momento. O pudo hacerlo el agosto del 2026 y no había ninguna diferencia desde el punto de vista de su salud. Claro, ¿no cierto? ha sido una operación programada, por eso necesitamos saber el diagnóstico que le dieron en su momento el especialista para que haga la operación con urgencia, que es lo que nos dijo ayer el doctor. Otaro la dijo claramente que era estética, o sea que no era ninguna cirugía que pretendía resolver algún problema orgánico, físico. ¿O alguna enfermedad? Claro, eso es lo que se ha visto y, y eso es lo que ha durado, porque no olvidemos que ella estuvo 12, 12 días alejada, que no se le vio ningún evento oficial. Hay que ver también si en, ese, en esos 12 días ella firmó documentos, donde los hizo. No se puede despachar desde una clínica menos convaleciente. Entonces acá ha cometido la señora una irresponsabilidad de no notificar al Congreso de la República para que nosotros al, al, claro. atribuyéndonos al artículo 114 de la Constitución, en el inciso 1, claramente se le puede dar una suspensión temporal para que ella pueda hacer estos, estos eh, actos de salud. Claro, porque ella puede decir, tengo un problema de salud, me tengo que someter a una operación, como no hay reemplazo en la sucesión constitucional porque no hay segundo vicepresidente, entonces yo notifico al Congreso para tomar, es decir, que una suspensión temporal Mientras dure la operación y la recuperación, la recuperación, y en ese momento quien la reemplaza es el presidente del Congreso o quien el Congreso decida. Exactamente. Ese debió ser el procedimiento. Ese es el procedimiento adecuado que marca la Constitución. Efectivamente, hay unos vacíos legales todavía que tenemos que ver, pero este es el procedimiento que hoy tenemos que debería haberse dado. Es más. Se preguntó también si había notificado al Consejo de Ministros de que se iba a operar. Y el, el, el doctor Otara dijo que nunca hubo una notificación al Consejo de Ministros, por lo menos para que se tenga conocimiento. Ahora, ayer hablábamos con César Delgado gembes que llamaba la atención precisamente sobre esas zonas grises, ¿no es cierto? Es decir, lo, lo que dice la Constitución es que la presidenta o el presidente tiene que pedir permiso porque va a salir eh, de viaje, ¿no es cierto?, y no, y no va a estar presente, pero no hay una precisión sobre otras circunstancias como la que estamos enfrentando. Ahora, lo que sí es cierto es que en la condición eh, eh, en la que estaba, preoperatoria, durante la operación, que estaba, estuvo bajo anestesia total, y luego en la recuperación, porque es una intervención que es dolorosa, que requiere un tratamiento con calmantes. Eh, eh, no es cierto, muy potentes, lo que te inhabilita para. Es decir, la señora no estuvo ejerciendo la presidenta. Sí. La presidenta. Entonces, ¿eso qué, qué no podría configurar un abandono del cargo, como se ha dicho el día de ayer? Todo lo que nosotros recopilemos va a servir de evidencia para armar una moción de vacancia, de ser el caso, y esta, la cual la presidenta de la República tiene que dar cuenta. Entonces, estamos en la búsqueda de las evidencias para que cuando lleguemos al Pleno del Congreso sustentemos claramente de que la moción de vacancia sí es dable. De que la presidenta ha infringido lo que dice la Constitución y que ha abandonado su cargo y que ha dejado acéfalo el gobierno. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa porque esto puede estar sucediendo y puede dejar un mal precedente para que en el futuro algún otro presidente que ocurra lo mismo pueda hacer lo mismo. Ahora, eh, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, ha dicho que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua y que esto no amerita una vacancia de la. Es decir, como que ya dejemos este asunto de lado y sigamos para adelante. Yo ¿No? creo que antes de responder deberíamos analizar bien, nosotros en la Comisión de Fiscalización estamos analizando bien el tema, no estamos yendo a, persegu a perseguir a nadie. Lo que queremos que sea un correcto gobierno y sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos necesitamos el liderazgo de la Presidenta de la República combatiendo el crimen organizado, combatiendo la delincuencia, pero no vemos eso, vemos a una Presidenta indolente que se encuentra pues haciéndose otro tipo de operaciones, eh, eh, cir eh, cirugías plásticas que en realidad no, no van al caso. Yo creo que ella debe estar enfocada en otros temas que necesita el país. Ahora, esto, esto ocurre en un contexto, eh, es decir, ¿por qué ocurre la declaración de Alberto Tárola? Es decir, ¿esto es en el contexto de la investigación sobre el cofre? O sea, ¿o, o, o es otro, otro tema el que se está investigando en la Comisión de Fiscalización? Hemos solicitado nosotros facultades de Comisión Investigadora por el tema del cofre. Pero no se las han dado. No, no nos han entregado. Ahora, el presidente de la Comisión va a plantear una moción nueva para una, darnos facultades por 60 días para investigar el tema de la operación. Este es, esto se va a presentar el día de hoy. Eh, tengo entendido, el presidente está elaborando desde la Comisión de Fiscalización para ser presentado al Pleno del Congreso. Ahora, el congresista Flavio Cruz ha dicho que no quieren darle más facultades a Burgos porque dice literalmente que lo está utilizando la Comisión para motivos personales. Y, es yo decir, creo que... yo no entiendo a qué se refiere. Yo creo que acá no hay ningún motivo personal. Lo que se está viendo en este momento claramente hay infracciones a la Constitución que no podemos permitir. Nosotros somos los guardianes de que la Constitución se respete y no podemos nosotros permitir de que un gobernante no esté cumpliendo lo que diga la Constitución. Y sobre todo que se está dando al país un mensaje negativo de que la presidenta es frívola, de la que la presidenta no hace su trabajo y en realidad no está cumpliendo el liderazgo que debería tener al frente de la No, sobre, todo, de la claro, de la sobre todo en un contexto como el que estamos viendo, yo llamaba la atención al comienzo del programa de, de hoy que lo, que lo que vamos a vivir el día de hoy es algo sin precedente. Yo no recuerdo en los años que todo de periodista que haya, se haya producido en alguna parte del mundo una marcha de los barberos y las ¡Exitosa! peluqueras porque ya no dan más con la crisis de inseguridad eso no pasó en ninguna parte y ese mismo día estamos discutiendo si la presidenta abandonó su puesto en algún momento para arreglarse la nariz por dios sí eh, lamentablemente se han vuelto un flanco de la organización criminal de los delincuentes los barberos estos centros de belleza y en realidad tienen todo el derecho a salir a protestar porque no se está viendo la seguridad que debería darnos el propio ministro del Interior. Él nos está indicando que está trabajando, pero hay más que hacer. Pero también que hay un punto importante, el, el, jefe, el jefe de la Policía Nacional. Tiene que también dar cuenta, porque él es el encargado, conjuntamente con el ministro del Interior, de darnos la tranquilidad necesaria. Hay muchos aspectos que se tienen que trabajar con respecto a la reestructuración de la Policía Nacional, pero que no estamos viendo. No hay, en realidad, algún instrumento. Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que viene? Porque, por lo que uno escucha, lo que dice Patricia Juárez, lo que dice Flavio Cruz, la, la intención es. Eh, que esto que está ocurriendo en la Comisión de Fiscalización, es decir, que si el congresista Burgo no condujera la comisión como lo está haciendo y si usted congresista no hiciera las preguntas que está planteando, no nos enteraríamos de esta cosa. Y lo que quieren es que esto no siga ocurriendo. O sea que qué es lo que viene. ¿Van a tratar de sacarlos de la Comisión de Fiscalización? O en todo caso, maniatar a la Comisión de Fiscalización. En realidad, una de nuestras funciones es fiscalizar y no nos están permitiendo. Ni siquiera se estando en el propio Congreso de la República. Estamos en un estado altamente corrupto. En todas las instituciones hay corrupción. Y en, esta, en este gobierno aún más. Y hemos estado descubriendo varias cosas, pero que no está teniendo el apoyo del Pleno del Congreso. No, porque claro, porque lo que uno no entiende es en el caso del cofre, donde se está diciendo algo muy grave que es que un vehículo asignado a la Presidenta de la República pudo haber sido usado para ayudar a la fuga de un prófugo de la justicia, ¿no es cierto?, para evadir a la justicia en un momento que está acercado, que es el señor Vladimir Cerrón, es una investigación trascendente y, y, y era razonable lo que pedía la Comisión de Fiscalización, que nos den las facultades de Comisión Investigadora para poder citar compulsivamente a, la, a, la, a las personas que requiramos porque estamos hablando de un asunto sumamente delicado, porque implicaría a la presidenta en, un, en una obstrucción a la justicia, ¿no? Mire lo que viene pasando. Si analizamos a la presidenta de la República, desde los Rolex, negó en un principio. Lo del cofre pasó lo mismo. Y el tema de la, de la operación también pasa lo mismo. Entonces ya la presidenta está cayendo en bastantes eh, situaciones de incapacidad moral. ¿Y qué dice el 117? Que debemos dar procedimiento nosotros a lo que dice la constitución. No está cumpliendo correctamente, no hay transparencia en su gestión. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Estamos analizando con la Comisión de Fiscalización todos estos eventos para que nosotros tengamos las evidencias suficientes para poder solicitar una moción de vacancia. Eh, congresista, tenemos que terminar, pero es inevitable una pregunta. ¿Qué es lo que viene? Es decir, ustedes van a citar, ¿no es cierto?, a todos los involucrados para aclarar todas las circunstancias de, 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 de este nuevo hecho escandaloso. Eh, pero usted mismo ha dicho, esto podría poner en, 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 en debate o justificar eh, una moción de vacancia presidencial. ¿Eso se ha discutido ayer en el Congreso? O sea, por lo menos informalmente, entre las bancadas. Existe ya una moción de vacancia que tiene 18 firmas, tengo entendido, y que está corriendo, que lo está viendo Susel Paredes, pero sin embargo de este punto todavía no está en esa moción de vacancia. Entonces nosotros lo que tenemos que es hablar con Susel e incorporar todos estos puntos de, de, de lo que se ha visto en tema de la operación para que también se le pregunte. Por lo menos el, el Congreso de la República que nos dé la facultad para poder traerla, la Presidenta, al Congreso y que dé cuenta de esto. No se le vacará de repente, pero que esté en el Congreso de la República a para que dé las y sea transparente. A que, ¿no? Así es. A, es 10 de la mañana, es, es la citación del doctor Cabaña, ¿a qué hora lo han sí, citado? Sí, aproximadamente debe estar el 10 de la mañana presentándose, ojalá se presente. No, ojalá. La Presidenta Ejecutiva claro. de Salud también. Muchas gracias, a congresista, usted. Muchas por, gracias. por estar acá. Eh... Ustedes lo han escuchado, Carlos Mericitosa. Ceballos, congresista de Podemos, integrante de la Comisión de no, Fiscalización.